Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo de 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer al hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda, murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado otra pregunta hipócrita dictada no por el deseo de saber la respuesta, sino para hacer caer y dejar mal a Jesús. Esta vez por parte de los saduceos, que no creían en la resurrección. El caso que le presentan es muy absurdo. La ley del liberato, llevada hasta consecuencias extremas, la de los 7 hermanos que se casan con la misma mujer porque van falleciendo sin dejar descendencia. También aquí Jesús responde desmascarando la ignorancia o la malicia de los saduceos. A ellos le responde afirmando la resurrección. Dice Jesús: Dios es Dios de vivos. Aunque matiza esta convicción de manera que también los fariseos puedan sentirse aludidos. Ellos sí creían en la resurrección, pero la interpretaban demasiado materialmente. La otra vida será una existencia distinta de la actual, mucho más espiritual. En la otra vida ya no se casarán las personas ni tendrán hijos, porque ya estaremos en la vida que no acaba. Lo principal que nos dice esta página del Evangelio es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, que nos tiene destinados a la vida. Es una convicción gozosa que haremos bien en recordar siempre, no solo cuando se nos muera una persona querida o pensamos en nuestra propia muerte. La muerte es un misterio, pero también para nosotros. Pero queda iluminada por la afirmación de Jesús, cuando Él dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá para siempre. No sabemos cómo, pero estamos destinados a vivir con Dios, participando de la vida pascual de Cristo nuestro hermano. Esa existencia definitiva hacia la que somos invitados a pasar en momento de la muerte. Dice: la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma. Tiene unas leyes muy particulares, distintas de las que viven en este modo de vivir que tenemos ahora, porque estaremos en una vida que no tendrá ya miedo a la muerte y no necesitará de la dinámica de la procreación para asegurar la continuidad de la raza humana. Es ya la vida definitiva. Jesús nos ha asegurado, a los que participamos en la Eucaristía,
El que me come tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. La Eucaristía, que es ya comunión con Cristo, es la garantía y el anticipo de esta vida nueva a la que Él ya ha entrado, al igual que su madre, María, y los bienaventurados que gozan de Él. La muerte no es nuestro destino. Estamos invitados a la plenitud de la vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.